Bueno, y ahora nos encontramos en la Escuela para Sordos y bueno, pues el encargado es Eder Rocha, que nos va a explicar cómo tienen distribuidos las herramientas que utilizan, la gente que te ayuda. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, gracias. También gracias por visitarnos. Bueno, realmente para nosotros es sorprendente y como le comentábamos a la gente de Enlace Orizaba, pues ver los contenidos a profundidad de todos los servicios que tiene realmente el CRIO es sorprendente. Sí, esta es una sala que complementa precisamente el área de todas las áreas médicas de CRIO, la sala de educación especial. Atendemos aproximadamente 88 alumnos de nivel básico, educación primaria y secundaria, y ya por las tardes se brinda otro servicio en educación media superior adaptado a chicos con algún tipo de discapacidad o necesidades educativas especiales. Ok, Eder, platícanos un poquito, ¿cómo tienes distribuido a los chicos? Mira, lo ideal es que tuviéramos un área específicamente para cada grupo. Tenemos que buscar soluciones. Una de las soluciones que nos dio más, fuimos más viable, fue establecer grupos. En este caso estamos viendo un grupo de alumnos de nivel primaria. Ajá. Estos chicos vienen a cursar su educación básica. Los libros que nosotros manejamos son libros que nos otorga la Secretaría de Educación a través de lo que viene siendo el INEA, Instituto Nacional de Educación para Adultos. Son libros hechos para personas que escuchan y hablan. El trabajo aquí de nosotros es hacer estas adaptaciones curriculares a los libros. Exactamente, sí. Y ese es un libro hecho en español. El idioma de ellos es la lengua de señas. Entonces tenemos que trabajar una educación bilingüe. Claro. Primero, enseñarles su propio idioma y a la vez ir enseñándoles el español escrito. Entonces, ellos tienen que cursar 12 libros como estos, de diferentes materias, para poder acreditar su primaria o su secundaria. Este es el grupo específico de alumnos del día miércoles en la mañana. Ok, ¿en cuánto tiempo hacen la primaria estos chicos? Bien, contemplando que un adulto podría llegar a hacer en 6 meses su educación primaria haciendo 2 exámenes al mes, un chico sordo en ocasiones hasta 8 años, o incluso los 6 años de educación primaria puede llegar a hacerlo. Y depende mucho la evaluación del chico. Si es un chico con discapacidad auditiva y no hay ningún daño a nivel intelectual, la educación, digámoslo así, nada más es a través de señas y el español escrito. ¿Son 6 años? 6 años, sí. Cuando hablamos de una discapacidad intelectual sumada a una discapacidad auditiva, entonces ya la situación cambia, porque ya estamos hablando de que el chico presenta problemas de aprendizaje más su propia discapacidad auditiva. Entonces el proceso de atención es mucho, muy diferente. Aquí lo que cabe destacar es la convicción que tienen ellos. ¿Cómo llegan? ¿Cómo los enlazan? ¿Ustedes hacen estudios? ¿Ellos les platican de los servicios que tienen CRIO? ¿Cómo es este proceso? Bien, la comunidad de sordos es una comunidad que se busca entre sí. Ajá. La comunidad de sordos, donde hay señas, ellos están presentes. Ajá. No importa en cuál sea el evento, mientras haya un intérprete, donde haya alguien que traduzca la información, ellos se acercan. La mayor parte de estos alumnos son de 18 municipios de la zona centro del estado. Entonces, tenemos alumnos de Tezonapa, ¿no? Son aproximadamente 3 horas en poder venir. Tomatlán, ¿no? Coatepec, Coatepecos, Comatepec también tenemos. Ellos se van informando, ¿no? A veces nada más es una persona del municipio la que viene y esta persona se encarga de difundir los servicios a las demás personas, y es como se logran traer a grupos completos de municipios lejanos. Esa es una de las principales formas de trabajar. Perfecto. ¿Ellos pagan este servicio? ¿Es gratuito? ¿Cómo es? Bien, fíjate que es una de las salas que CRIO ha tratado de establecer y respetar el concepto de educación gratuita, ¿no? Es una sala que el alumno da una pequeña aportación de 200 pesos anuales, ¿no? Es algo muy mínimo que nos sirve precisamente para poder contemplar todo lo que tiene que ser papelería. Nosotros nos encargamos de pues todo el uso de plumones, papelería, todo lo que tiene que ver ello. Los chicos tenemos a 15 niños de nivel preescolar acá junto, ajá, chicos sordos integrados a escuelas regulares, que el material que se utiliza, bueno, es constante. Y
ellos dan una aportación mensual de 50 pesos, ¿no? Es algo muy mínimo dividido en los 30 días del mes. Entonces, es algo muy mínimo lo que a ellos se les pide. Y, bueno, algunos de ellos están apadrinados por personas que gentilmente y muy, muy cordialmente lo hacen. Apadrinan a varios chicos sordos y es como se logran recibir este tipo de atención. Y, bueno, las personas que mediante el esfuerzo económico se da uno cuenta que no es posible, pues no pagan nada. Ok, nos vamos al siguiente módulo. Estamos en el área de primaria. Ahora aquí estamos... Mira, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Paquito. Paquito es un alumno nuestro de nivel primaria. Te cursó la primaria con nosotros y ahorita Paquito está haciendo su secundaria. Paquito es un paciente de crío. Él pasa por todas las salas del área médica y termina en esta sala, el área educativa. Paquito en esta ocasión está resolviendo lo que es un libro de matemáticas. Matemáticas de nivel secundaria. En el caso específico de Paquito, su tratamiento es 100% motriz. Ajá. A nivel intelectual, Paquito, no hay ningún problema, ¿no? Paquito puede trabajar hasta ecuaciones algebraicas sin ningún problema, como lo pueden hacer los chicos sordos, y así es como está trabajando Paquito, ¿no? Está ya cursando lo que es su secundaria, presentó sus dos primeros exámenes de nivel secundaria, que, si no me equivoco, ¿cuánto sacaste, Paquito? 9 y 8. Así es. Entonces, Paquito es uno de los alumnos que también está a estas horas. Tener a los 88 alumnos al mismo tiempo aquí sería algo imposible. No sería, por supuesto, pedagógico. Contamos con chicos de servicio, prácticas profesionales, que sí tenemos mucho cuidado en seleccionar también para el trabajo aquí, porque no todos los perfiles también son para trabajar en esta área, ¿no? No todo se tiene la paciencia para poder trabajar con ellos, ¿no? Es complicado, es difícil, complejo. Te tiene que gustar de entrada, ¿no? O sea, tiene que haber pasión. Sí, pasión por entrar aquí, ¿no? Ha habido chicos de servicio y prácticas que efectivamente y de manera honesta te dicen a la semana, ¿sabe qué? Yo me cambio de sala, ¿no? No puedo estar aquí, me es complicado y, bueno, libres, ¿no? Pero bueno, tenemos chicos de psicopedagogía, psicología y pedagogía que nos brindan este tipo de apoyo. Vemos que también tienes equipo de cómputo. Sí, mira, lo que es el IBEA o el INEA, nos pudieron proporcionar lo que es esta plaza comunitaria. La plaza comunitaria consta precisamente de equipo de cómputo, en los cuales los alumnos, al tener alguna inquietud o reafirmar algo, pueden recurrir a las computadoras, tienen acceso a internet todas ellas, y pueden consultar incluso los libros. Todos estos libros se encuentran en línea, ¿no? Si el alumno desea o vemos nosotros conveniente introducirlo a la página de línea y lo puede resolver en línea, tanto el libro como los propios exámenes. Ok, entonces estamos en el módulo de lo que es secundaria, ¿todo esto? Exclusivamente de lo que es este jovencito Rey Armando, él viene de Pulcingo. A la parte de atrás estamos viendo a chicos con discapacidad intelectual. Son chicos con un aprendizaje pero diferente. La manera de enseñarles, de trabajar con ellos es mucho más lenta. Y en ese caso, por ejemplo, vemos a Edith, es una chica con discapacidad auditiva y también presenta problemas de aprendizaje a nivel intelectual. Entonces, ella se le complicaría trabajar dentro de este grupo, por lo tanto, se tiene que trabajar. El ritmo es totalmente diferente. Sí, y mucho más individualizado, ¿no? Cada uno de ellos se tiene que atender de manera individualizada porque su progreso es mucho más lento. Cuando completas un ciclo de trabajo, te debe de llenar de mucho orgullo a ti y a las personas que te auxilian. Sí, fíjate que de antemano cuando el papá lo recibimos y recibimos al alumno, establecemos bien la evaluación para con el chico y establecemos bien las metas, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Teniendo las metas bien específicas y explicándole al papá, primero, en qué consiste el trabajo con su hijo y los logros reales, los cuales vamos a poder trabajar con ellos. Cuando llegamos a esas metas, nos damos cuenta que el papá causa gran satisfacción para ello. Entonces, establecemos metas realistas para los padres, ¿no? Muchos de los padres los traen con la idea, es que vengo y traigo a mi hijo para que hable, o para que escuche, o para que saque 10 en matemáticas, ¿no? Contemplando un chico con discapacidad intelectual, es muy complicado un 10, ¿no? Pero si establecemos, por ejemplo, la importancia del papá de que tal vez con un 7 o un 8, ¿no? Y contemplando el diagnóstico de su hijo,
podría equivaler un 10, ¿no? Entonces, eso establecemos bien con los papás, y el trabajo y la atención que tenemos aquí es de esta manera individualizada. Chicos con discapacidad intelectual. Un común denominador que hemos encontrado en todos los módulos, las salas y los servicios que tiene el CRIO es el apoyo en casa. La rehabilitación, pues evidentemente no se completaría si el apoyo de los padres o el tutor no lo realiza. Aquí no es la excepción. No, definitivamente. El trabajo 100% y casi el 90% es de los padres de familia, ¿no? Es en casa. Es muy triste, o luego los papás llegan y piden, por ejemplo, ayer una mamá decía, quiero que hable con mi hija porque le pega a su hermana. Esa no es responsabilidad mía. Claro. Es responsabilidad de usted, y usted establece límites y reglas en su hogar. Entonces al papá se le trabaja mucho esta... Es que como yo no sé señas y usted sí sabe, esa no es responsabilidad, usted tiene que aprender lenguaje. Exactamente lo que te iba a preguntar. Es obligatorio, evidentemente, la interpretación, aprender el lenguaje de señas. Sí, el lenguaje de señas, como siempre lo hemos dicho, en el 2004 llegó a ser un lenguaje oficial en México, ¿no? Entonces, el lenguaje de señas equivale a cualquier otra lengua oral, incluso la del español. La lengua de señas fue legislada en México, ingresada a la Ley Federal de Atención a Personas con Discapacidad, y es un derecho y una obligación de los padres aprender este idioma. Ajá, porque es responsabilidad de ellos educar a sus hijos. Ahora, lo comentábamos antes de entrar a esta cápsula, de que todos los certificados que se traen aquí traen validez oficial. Claro, sí, eso fue algo importante. CRIO no pretendía que aquí fuera una escuelita o jugar a la escuelita, ¿no? Entonces, la Secretaría de Educación, a través de lo que viene siendo el INEA y el IBEA, fue quien nos logró otorgar la validez oficial de los estudios de ellos. Realmente vale muchísimo la pena conocer este tipo de trabajos, porque se adentra uno, conoce uno y vaya, llevamos 13 programas de Enlace Orizaba aquí en el CRIO, y vaya, y se puede hablar hasta incluso de un cariño, ¿no?, que se empieza a despertar por las cuestiones de discapacidad, por las cuestiones, pero que van mucho más allá de la convicción de las personas, ¿no?, del querer superarse. Claro, mi lema siempre ha sido que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las acciones y actitudes de los demás, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los grandes logros que ha permitido CRIO establecerse aquí. Este desfile que pasó fue la primera vez que CRIO lo hizo, ¿no? Y nos permitió el ayuntamiento abrir el desfile, ¿no? Claro. Ser la primera escuela en abrir, y para eso fue una gran muestra de atención para todos nosotros, y para ellos se sintieron motivacional, ¿no? Sí, felices de poder desfilar. Fueron días de ensayos, establecer los de sillas de ruedas con los chicos de discapacidad intelectual, con los chicos de motricidad, y tratar de todos formar un grupo en general, ¿no? Una tabla en general, pero se logró. Entonces, son pequeños cambios que uno va haciendo, y bueno, gracias precisamente al CRIO es como logramos brindar este tipo de servicios acá. Pues muchísimas gracias, Eder, sabemos que tienes cosas que hacer, atender a todos estos chicos que están en este momento en clases, y bueno, pues la recomendación evidentemente es conozca, venga aquí al CRIO. Incluso nosotros conocíamos esta área que es la escuela para sordos. Realmente es muy motivante, es llevar esta reflexión a casa, sobre todo para la cuestión de la ayuda que tanto lo necesita. Definitivamente, CRIO es una institución que se sostiene, por supuesto, gracias al amor y al cariño de la gente, ¿no? Y precisamente nosotros como trabajadores lo podemos decir, también parte del apoyo de CRIO, parte de la atención de CRIO tiene que ver mayormente con la comunidad, con la claro. gente que nos apoya, y es gracias a ellos, con sus donativos, con traer a gente, con traer material, con traer recorridos, visitas y este tipo de programas, como mucha gente, muchos chicos han logrado saber de los servicios que ofrece CRIO. Te agradecemos su tiempo, Eder. Le agradezco también, y muchísimas gracias por venir a saludar. Gracias. Vamos a continuar con Enlace Orizaba. No le vaya a cambiar, vea lo siguiente.